Hola a todos, soy Marco Jerónimo, entrenador de Esgrima en la UNAM, y el día de hoy tenemos una nueva transmisión de un entrenamiento de esgrima. Espero que estén todos listos, que hayan pasado un buen descanso, felices fiestas, y vamos a ponernos a trabajar el día de hoy. Para eso necesitamos únicamente dos conos, vamos a marcar el piso, dos pelotitas y el que siempre utilizamos, nuestro tapete. ¿Ok? Vayan preparando sus cosas en los que se integran nuevas más personas. Vamos iniciando el calentamiento. Recuerden que este es el calentamiento articular. Hacemos siempre antes de iniciar una sesión de activación física el calentamiento articular para evitar lesiones y estar listos. Iniciamos con círculos de los pies en el sentido de las manecillas del reloj. Muy bien, todos listos, en sentido contrario, muy bien, recuerden, apenas estamos iniciando el calentamiento, eso del otro lado, muy bien, vayan despertando, preparándose para una nueva sesión de esgrima, hacia el otro lado. Eso. Bien. Ahora puntas, talón. Puntar, talón. Puntar, talón. Eso. Muy bien. Los tobillos son muy importantes en esgrima. Por supuesto, deben ser una parte que protejamos muy bien para evitar posibles lesiones. La otra parte que es muy importante cuidar son las rodillas. Para eso vamos a bajar despacito. Rodillas, eso. Sí, bien. Muy bien. Bien, ahora vamos a hacer círculo de rodilla hacia afuera, con una pierna, el otro lado también, uno y uno. Eso. Vayan preparándose. Muy bien, ahora del otro lado. Excelente, ahora ya no es hacia afuera, es hacia adentro. Bien, hacemos un desplante con paso largo hacia adelante, ok, hacia atrás, desplante con el otro pie, no hay muelleo, simplemente bajamos, esto no, solo bajar, bajar, bien, y ahora con el otro. Bajar. Excelente. Muy bien, ahora sigue la cintura. Círculos con la cintura. Muy bien. Hacia el otro lado, círculos. Ponemos las manos en la cintura y seguimos haciendo nuestros círculos. Eso. Ahora giramos con el tronco hacia un lado y hacia el otro. Despacio. Muy bien. Eso. Giros despacito. Estiramos los brazos al frente, pies bien colocados en el piso. Y ahora amplios, movimientos amplios, círculos hacia adelante. Esto es para la activación de los hombros, muy importantes también. Hacia adelante, eso. Cambio hacia atrás. Muy bien. Excelente. Codo.
dos, ahora los codos, círculos hacia afuera. No se mueve el brazo, no estoy moviendo el brazo, el antebrazo sí. Codos. Y hacia el otro lado. Muy bien. Muñecas también. Y hacia el otro lado, excelente. Dedos, usamos los dedos. Eso. Ahí está. Muy bien, ahora decimos no, lentamente. Ya estamos por terminar el calentamiento. Aquí puede cerrar los ojos para no marearse. Solo decimos no, despacito. Cambio, sí. Muy bien. Círculos con la cabeza. Cambio de dirección hacia el otro lado. Muy bien. Oreja a hombro derecho. No levantamos el hombro se queda abajo, simplemente. Acercamos la oreja sin jalar, despacito. Hacia el otro lado. Muy bien, abajo. Y hacia arriba. Muy bien. Bien, estamos listos ahora sí para iniciar la parte de acondicionamiento físico. Para eso, como siempre, les voy a llevar yo el tiempo, 6 minutos de acondicionamiento físico. A la señal, comenzamos. ¿Listos? Colóquense, todos. Y el primer ejercicio van a ser trote en el lugar, ¿ok? Estamos por comenzar en 3, 2, 1. Adelante, trote en el lugar. Eso. Muy bien, recuerden, es importante inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Siempre que realizamos una actividad física, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Eso, muy bien. Vamos, estamos iniciando la actividad. Ya sé que apenas van despertando, es sábado, pero hay que activarnos. ¿Listos? El siguiente ejercicio van a ser saltitos. Ok, estén atentos para hacer los saltitos. ¿Listos? Hacemos en 3, 2, 1. Adelante. Saltitos. Muy bien, saltitos en el lugar. Perfecto. Despacito. Eso, muy bien, vamos saltando. No se detengan. Sigan saltando. Solo son saltitos. Eso. Nariz, boca, nariz, boca, muy bien. Vamos. Siguiente ejercicio, tijeras. ¿Listos? Cambio. Separamos bien los pies y las manos hasta arriba. Bien extendidos los brazos. Eso. Vamos, bien activos. Completo el ejercicio. Separen bien los pies. Y brazos extendidos. Eso. Excelente.
Muy bien. Vamos. Siguiente ejercicio. Paso yogui en el lugar. Ahí. Ahí mismo. Rodillas hasta arriba. Ok. Eso. Rodillas hasta arriba. Mantengan el ritmo. Vamos. Recuerda, este es un ejercicio de acondicionamiento físico. Estamos trabajando para desarrollar resistencia. Cuando estemos sobre la pista, vamos a necesitar resistencia. Ahora es el momento de hacer esa resistencia. Vamos. Eso, muy bien. No se detengan. Recuerda, resistencia. Listos, cambio. Dos saltitos, media sentadilla. Dos saltitos, abajo. Un, dos, abajo. Un, dos, abajo. Un, dos, abajo. Eso. Eso, muy bien. Recuerda, en la media sentadilla hay que separar bien los pies y las rodillas. Ok, separa bien rodillas. No bajamos totalmente, pero sí separamos rodillas. ¿Listo? Eso, vamos, ya vamos a acabar. Cambio, y es el último, atrás al frente. Listo, este ya solo es el de recuperación. Vamos, patadas hasta arriba, lo más arriba que puedan los pies. Recuerden inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Nariz, boca, eso, muy bien. Eso, este ya es el último, lo pesado ya quedó atrás. Vamos, no te detengas, quedan pocos segundos, vamos, no lo sueltes. Y alto, alto, muy bien, muy bien. Caminando, camina por el espacio que tienes disponible y sacude las piernas. Inhala profundo por la nariz, exhala por la boca. Nariz, boca. Uno más. Eso, muy bien. Mientras te recuperas, te voy a explicar cuál es el ejercicio que sigue. ¿Ok? Bueno, antes es importante que recordemos algunos aspectos básicos, como la puesta en guardia. Recuerda que tenemos nuestra posición inicial. Es así. Si lo veas de perfil, es de esta forma. Si eres derecho, si tu mano dominante es la derecha, entonces tu pie derecho apunta hacia el frente, igual que el brazo extendido. El pie izquierdo, atrás, formando una L, 90 grados, y el brazo no dominante apunta hacia atrás. Si eres zurdo, bueno, lo mismo, pero al revés, derecho hacia adelante, perdón, izquierdo hacia adelante, igual que el brazo izquierdo, y el brazo derecho hacia atrás. Esta es nuestra posición inicial. A partir de aquí, para ponernos en guardia, nosotros vamos a avanzar un pasito y luego únicamente flexionamos las rodillas. Las rodillas ya estaban colocadas a 90 grados. Así hay que mantenerlas flexionadas.
El codo del brazo dominante lo acercamos 4 dedos al torso y el no dominante está aquí atrás, relajado. Esta es nuestra posición de guardia. Espero que la recuerdes. Ok, vamos a hacer un ejercicio con esto. Posición inicial, pasito, guardia. Ok, no es así. 4 dedos, brazo derecho, palma cerrada. Aquí. Uno más, posición inicial, guardia. El último, posición inicial, guardia. La separación que hay entre los talones de los dos pies es aproximadamente la distancia que tienes entre un hombro y otro, entre tus dos hombros. Ahí está. No queda demasiado junto, esto no. Tampoco así. Es un pie y medio aproximadamente de separación entre un talón y otro. Ahí está. ¿Ok? Vamos a hacer el último. Puesta en guardia, posición inicial. Guardia. Ahí está, ¿ok? Tenlo claro, porque este lo vamos a utilizar para el siguiente ejercicio. Colocamos los conos aquí adelante, aquí atrás. Y el cono de atrás es nuestra línea de salida. Ahí. Vamos a poner el. Vamos a practicar los desplazamientos. Ponemos nuestro cronómetro. 2 minutos de trabajo de pasos adelante y atrás, tomando como referencia nuestras marcas. ¿Listo? 2, 1, adelante, hacia atrás. Cronómetro. Recuerda cómo es el paso. Paso atrás, 2 movimientos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Adelante. Primero talón, si es hacia adelante. Hacia atrás. Cuida muy bien la alineación de las rodillas. Bien, hacia adelante, ahora hacia atrás. Nunca se juntan los talones. No pasa esto. Eso no. Es paso, guardia. Paso, guardia. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Hacia atrás. 1, 2. Paso, guardia. Paso, guardia. Atrás, guardia. Ok, no estoy juntando los talones. Y mantengo siempre mis 90 grados con las puntas de los pies y con las rodillas. También la alineación de los talones se mantiene. Ok. Si me pongo hacia el frente, alineación de los talones, no están ni adelante ni atrás, están sobre la misma línea. ¿Ok? Son 2 minutos de trabajo, pasos adelante y atrás. Procura hacerlo fluido. Bien, muy bien. No dejes de ver el video si necesitas corregir algo. Y atiende a tu propia sensación del ejercicio. Pies, rodillas, torso, brazos. Vista al frente. No estoy viendo hacia allá. Vista al frente. Estos son los desplazamientos en esgrima. ¿Ok? Escucha la señal. Alto. Caminando, sacudimos los pies. Este es un ejercicio exigente en la fuerza de piernas. Si no tienes muy buena fuerza en piernas todavía, bueno, claro que te va a cansar, es normal. Estamos descansando unos segundos. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Nariz, boca. Ok, el siguiente básicamente es el mismo, pero con la pelota. La pelota nos va a ayudar a que no estemos subiendo y bajando. Siempre se mantiene la altura de la guardia, ¿ok? Eso es muy importante porque eso nos va a dar estabilidad en el arma, cuando ya tengamos el arma. Entonces, vamos a hacer los mismos desplazamientos, para eso vamos a bajar el brazo y
colocar la pelota aquí. ¿Cuál es el punto del ejercicio? Que la pelota no se caiga, ¿ok? Guardia, adelante. La pelota no se cae, no la estoy sosteniendo, simplemente. Si yo subo y bajo, la pelota se tambalea y se cae. No subo y bajo, me mantengo ahí, ¿ok? Adelante, atrás, suave los desplazamientos, no se juntan los pies, llego hasta mis marcas y ahí voy hacia el otro lado, ¿vale? Adelante, atrás, adelante, mantengo mi postura, mantengo la altura, no voy levantándome, todo a la misma altura. Se siente el esfuerzo en las piernas. No importa, tienes que aguantar. Un esgrimista está acostumbrado a estos desplazamientos. ¿Okay? Mantén la estabilidad del torso, la estabilidad de la pelota. Sin sostenerla, no la sostengas. Ahorita debe mantenerse ahí, sin caerse. Relajado. Eso. Adelante, atrás. Muy bien. Eso. Son 2 minutos de trabajo. Mantengan la guardia. La alineación de las rodillas, 90 grados, alineación de los pies. Eso, muy bien. ¿Listo? Alto. Alto, nos paramos. Soltamos la guardia y sacudimos los pies. Mientras sacude los pies, te explico en qué consiste el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio también es con la pelota, pero ya no es para mantenerla aquí. Ahora vamos a rebotarla. Hacemos una extensión con la palma hacia abajo, atrapando la pelota y dando un paso. ¿Ok? Así, pero en guardia. Es exactamente lo mismo. Ahí. ¿Ok? Recuerda hacer la extensión completa. Pon atención del momento en el que esté la pelota a la altura de tu mano y simplemente extiendes para tomarla y das el paso. ¿Ok? Vas a colocar en guardia. ¿Listos? Guardia con la pelota. Adelante. Botas y paso. ¿Ok? Atento. Si se va, corta, la recoges otra vez y continúas con el ejercicio. Atento. Ahora hacia atrás. Tomas la pelota y das el paso atrás. Aquí es al revés. Tomas la pelota y paso atrás. Tomas y atrás. Porque claro, no, si te vas hacia atrás antes de que alcances la pelota, no la vas a alcanzar. Tomas, atrás. Tomas, atrás, hacia adelante, tomas, adelante, eso, muy bien, hacia atrás, ok, esto es una coordinación del brazo armado con el desplazamiento de los pies, y claro, los reflejos. Varios procesos que funcionan al mismo tiempo que son necesarios para poder hacer esgrima. ¿Ok? Importante, a pesar de que estás concentrado o concentrada en la pelota, tú estás cuidando también tus rodillas, tus pies, la separación de los pies que habíamos mencionado al principio. ¿Sí? Todo al mismo tiempo. ¿Ok? Muy bien.
cuerdas, son 2 minutos de trabajo. Alto, descansamos. Sacude las piernas. Nos quedan todavía algunos ejercicios. Los siguientes son ejercicios de desplazamientos. Diferentes tipos de desplazamientos. En esgrima no van a ser los pasos iguales porque todo va a depender de lo que necesites hacer en el momento. Algunas veces van a ser pasos chiquitos, otras veces pasos largos, ¿ok? Para eso vamos a hacer un ejercicio, ponernos en guardia nuevamente. Vamos a hacer un paso muy chiquitito, cortito. Casi no avanzas, pero sí se avanza, es muy poquito lo que se avanza. Después un paso mediano, por último un paso largo. Chiquito, mediano, largo. Se tiene que notar mucho la diferencia entre uno y otro, ¿ok? Se nota demasiado la diferencia entre uno. No queda duda de cuál es el pequeño, cuál es el mediano y cuál es el largo. ¿Listo? Adelante. Chiquito, mediano, largo. Chiquito, mediano, largo. Hacia atrás. Chiquito, mediano, largo. Chiquito, mediano, largo. Muy bien. Con atención, recuerda, todo es con el talón. Así. No te frenas con la punta. Esto no. Todo es talón, pum, talón, pie de atrás, talón, pie de atrás. Si es hacia atrás, pie de atrás, y levantas primero la punta. Esto es un paso de esgrima. Entonces, volvemos. Chiquito, mediano, largo. Chiquito, mediano, largo. Chiquito, mediano, largo. Muy bien. Muy bien. Fluido. Todos son al mismo ritmo. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. ¿Ok? Eso. Chiquito, mediano, largo. ¿Ok? Recuerda, vista al frente. Muy bien, seguimos haciéndolos. Cuida esa diferencia entre el tamaño de los pasos. Eso. Muy bien. Muy bien. Recuerda. En esgrima siempre hay pasos diferentes. Casi nunca se hacen iguales. Todo. Eso, muy bien. Ya hicimos diferentes tipos de ejercicios que involucran el largo de los pasos, mantener la estabilidad de la guardia al momento de hacer los desplazamientos. Vamos a hacer ahora uno que hace variaciones, pero no de distancia, sino de velocidad. ¿Cómo es eso? Nos colocamos en guardia. Vamos a dar lento, rápido. Lento, rápido. Lento, rápido. Todo el tiempo mantienes tu forma de tu guardia. Y vas a hacer primero uno muy lento, casi como si fuera en cámara lenta. Pa, pa. Luego uno muy rápido. Pa, pa. Pa, pa. ¿Listo? Adelante, todos en guardia. Guardia. Y comenzamos. Lento, rápido. Uno, dos. Uno, dos. Hacia atrás. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Sí? Uno y uno. Eso. Muy bien. Aquí también tiene que notarse mucho la diferencia entre uno y otro. Uno es lento, muy lento, y el otro es rápido. Haz evidente esa diferencia al momento de realizar el ejercicio. Lento, rápido. Lento, rápido.
hacia atrás, lento, rápido, lento, rápido, ok, ta, 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 mantén tu forma, recuerda, ángulo de 90 grados en los pies y las rodillas, ta, ta, mantén la flexión, recuerda, no nos vamos levantando, hacia el frente, ok, hacia atrás, muy bien, ya casi acabamos, faltan unos cuantos segundos. Guardia. Eso. Lento, rápido. Lento, rápido. Hacia atrás. Lento, rápido. Bien. Lento. Eso, muy bien. Sacudimos las piernas. Ya hicimos diferentes tipos de desplazamientos. Cada uno de estos ejercicios trabaja diferentes situaciones que se nos pueden presentar en un asalto en la pista, ¿ok? Vamos a incorporar el último. El último es un ejercicio también de desplazamientos. Estos son saltitos. Vamos a avanzar con saltitos. ¿Cómo son los saltitos? Simplemente nos colocamos en guardia y con los pies y las pantorrillas nos empujamos hacia arriba en saltitos, manteniendo siempre la abertura de los pies, la separación de los pies, la flexión de la guardia, cayendo con el talón hacia adelante, pa, 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 hacia atrás, ok, saltitos hacia adelante, guardia, todos guardia y es el último, listos, adelante, eso, saltitos al frente. No saltamos con el torso, así. Tampoco saltamos con la cadera, así. Saltamos únicamente con los pies. Mantenemos la estabilidad de la guardia. Hacia adelante, sin tensión. Únicamente, saltitos. Recuerda, la L que forman nuestras rodillas y nuestros pies. Bien, hacia atrás, eso, muy bien, todo abajo, aquí sí, vamos levantándonos, sin embargo mantenemos la postura de la guardia, a pesar de que estamos haciendo saltitos de arriba hacia abajo, mantenemos la postura de la guardia, ok, los saltitos nos ayudan a estar siempre en movimiento, y estar preparados para cualquier cosa que ocurra durante el asalto. Bien. Hacia atrás. Mantén tu guardia. Hacia adelante. Atrás. Eso. Bien. Atrás, sigue con los saltitos, son saltitos muy pequeños. Eso, muy bien. Sigue hacia atrás. Listo. Alto, alto, todos nos detenemos. Terminamos con los ejercicios de desplazamientos. Sacude las piernas, inhala. Exhala, eso, muy bien, excelente, sacudimos las piernas, muy bien, vamos a retomar un movimiento que vimos en sesiones anteriores para poder hacer ejercicios con él. ¿Cuál es este movimiento? Es un movimiento de ataque, un movimiento ofensivo, que es el a fondo. ¿Cómo es el a fondo? Recuerda, ya lo hemos visto, es un movimiento muy característico de esgrima. Seguramente lo habrás visto en alguna fotografía, imagen. Es de la guardia,
Extendemos el brazo porque estamos realizando un ataque. La pierna de atrás se extiende lo más posible. La de adelante cae con el talón lo más lejos que se pueda. ¿Ok? Flexionando la rodilla. Esta extendida. La de atrás extendida, la de adelante flexionada. Como un paso largo, como un desplante hacia el frente. ¿Listo? Extensión. A fondo. ¿Ok? Recuerda. Rodilla no entra, más esto. Hola. Regresamos. Guardia, extensión. Fondo. Muy bien. Guardia, extensión. A fondo. Muy bien. Si lo vieras de enfrente, se vería de esta manera. Guardia, extensión. A fondo. Recuerda caer con el talón. Rodilla. No se mete así porque pierdes estabilidad, puedes caer aquí. Vamos a utilizar este brazo para impulsarnos. Guardia. Otra vez. Extensión. A fondo. Muy bien. Ya lo hemos realizado, solo es una práctica. Guardia. Extensión. A fondo. Una vez más. Todos. Estamos en guardia. Extensión. A fondo. Guardia, extensión, a fondo. Bien, torso derechito. No va a pasar esto. No hacemos esto. Simple y sencillamente. De la guardia, extiendes y la fondo. Recuerda caer con el talón, es muy importante. No te frenes. Una última cosa para corregir en el a fondo. Cuando regresas al fondo, la rodilla no llega hasta las puntas del pie de adelante. Si ocurre eso, lo estás haciendo mal porque estás recargando, estás frenando y estás recargando el peso en la rodilla. Eso no debe ocurrir. Guardia, extensión, a fondo. Hasta ahí llego. Al tobillo máximo, al área de las agujetas de tus zapatos. Guardia, extensión. Fondo, ¿ok? Vamos a hacer unos ejercicios incorporando los fondos a los desplazamientos, parecido a como sería en un asalto. ¿Listo? Nos colocamos nuevamente en nuestra marca. Guardia, ¿listo? Adelante. Hacemos pasos hacia adelante. Vamos, sígueme. Pasos hacia atrás, conmigo. Adelante, cambio. Atrás. Escucha las señales, adelante. Atrás. Adelante, atrás, atento, adelante, atrás, adelante, fondo, guardia, bien, hay que estar atentos, regresamos, listo, ya, pasos adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, fondo. Guardia, muy bien. Recuerda, el a fondo es un ataque y como ataque es explosivo. Quieres tocar al oponente rápido. Regresamos, guardia, listo. A fondo, atrás, adelante, fondo. Bien, uno más, regresamos, listo. Ya. Adelante, atrás, bien, adelante, atrás, adelante, fondo, guardia, muy bien, el último, nuestra línea de salida, listo, guardia, ya, adelante, atrás, adelante, recuerda cómo se hacen los desplazamientos, atrás, adelante, atrás, adelante, fondo. Eso, muy bien. Sacude las piernas. Excelente. Recuerda corregir tu a fondo con los detalles que mencionamos hace un momento. No debe haber tensión
te vas a poner rígido, simplemente te has relajado en la guardia y haces el movimiento. Es todo lo que hay que hacer. Te explico cómo es el siguiente ejercicio. El ejercicio que sigue, lo mismo que pasos hacia adelante y atrás, solo que los saltitos que practicamos. Entonces, ¿listo? Ya. Saltitos, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, fondo. Bien. Regresamos. ¿Listo? Guardia. Adelante. Atrás. Adelante. Saltitos. Atrás. Adelante. Fondo. Recuerda, primero sale el brazo armado, el brazo en extensión, y luego el movimiento de piernas. Uno más. ¿Listo? Ya. Saltitos. Eso, muy bien. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Fondo. Cuidado, hay que mantener la estabilidad. Muy bien. Excelente. Muy buenos desplazamientos el día de hoy. Hicimos una práctica distinta de varios desplazamientos. Bueno, ya los tenemos trabajados. Hay que seguirlos practicando en casa para que vayan perfeccionándose con el paso del tiempo y el paso de las sesiones. Ok, bien, vamos al cierre de nuestra sesión. Para eso traemos nuestro tapete y vamos a colocarlo en el piso. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente una sesión de estiramientos para relajar las piernas, que las usamos mucho. ¿Listos? Entonces, colocamos nuestro tapete, nos sentamos, todos sentados en el piso, en el tapete. Puede ser también una cobija si la tienes. Pies juntos, estirados, juntas hacia arriba y bajamos. Despacito bajamos, tratando de tocar las puntas de los pies. ¿Ok? Mantenemos ahí. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos un poquito más. 11, 12, 13, 14. Aguántalo ahí. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Ahora, el que sigue. Pies separados, piernas bien estiradas. Y hacia adelante. ¿Listos? Bajamos. Procura mantener la espalda recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, ahora hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, mantén las puntas bien derechitas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, muy bien, hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bien, ahora hacemos una escuadra. Un pie estirado, el otro, la planta del pie, la ponemos cerca de la parte inguinal. Y bajamos, tratando de tocar la punta del pie estirado. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Y el último, mariposas. Okay. Juntamos las plantas de los pies, acercamos los talones y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien.
excelente sesión de entrenamiento. Espero que les haya gustado. Terminamos por hoy. Manténganse al pendiente de nuestras próximas actividades que vamos a realizar en Deporte UNAM, en Esgrima. Y bueno, de parte del equipo de Esgrima de la UNAM, les deseamos a todos que hayan tenido felices fiestas y que tengan un gran siguiente año. Este próximo año va a ser un gran año. Entonces, muchas gracias por vernos y feliz año. Hasta pronto.